son 9 migrantes todavía que estamos atendiendo. Los demás los hemos sido dado de alta de forma progresiva, de acuerdo a su estado de salud. Afortunadamente, pues recuperados, fuera de peligro. Aunque atendimos a los menos graves, la verdad es que hay personas con múltiples fracturas, perdón, y que requerían pues no solo reposo, sino la parte de la cuestión de inmovilización. Se fueron con yesos, con los dispositivos que tienen que irse para el cuidado posterior, ¿no? a la atención. Y ahora nos quedan 9, que son más temas que son de curaciones, algunos que están esperando estudios más especializados, de los cuales 4 son menores de edad, pero afortunadamente menores, pero arriba de 15 años. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, ya vienen las fechas de Navidad, Año Nuevo, en dado caso de que todavía permanezcan en la delegación, ¿cuál va a ser la ayuda por parte también de ustedes, la continuidad? Bueno, 9 para nosotros ya es más manejable, ¿no? Ya después de los 32 que teníamos, 9, incluso ahorita están ya en cuartos, no como estaban en el pasillo, están en camas, en catres. Sin embargo, bueno, lo que procede es que conforme se vayan dando de alta, pues se tienen que ir retirando. Y si cae 24, pues haríamos lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La verdad es que se les da una atención increíble gracias a la sociedad. Tienen sus 3, a veces hasta 4 o 5 comidas, tienen postres, llegan psicólogos a hablar con ellos, llegan damas voluntarias ahí a abrazarlos. La verdad es que ha sido una cuestión humanitaria que ha sido más allá de la atención médica y más allá incluso de la cuestión del alimento y el techo, ¿no? Entonces, pues si tocará 24, pues seguramente va a llegar Santa, seguramente mucha sociedad se va a volcar a darles ahí un presentito y bueno, lo importante es que se les dé el trato que se merecen, ¿no? Que es el trato humanitario y más de alguien que sobrevivió a un incidente tan lamentable como es. ¿Todavía se necesitan cosas que la ciudadanía pueda aportar para ellos? Mira, en cuanto a víveres, no. Necesitamos algunas cosas que son parte de la alta cuando se dé. Por ejemplo, muletas, tamaño, talla mediana, sillas de ruedas, ¿no? Porque algunos tienen las lesiones o en las extremidades inferiores y bueno, ese tipo de equipo que es más para la alta, ¿no? Y la otra es en las comidas, nosotros vamos ahí con las damas voluntarias haciendo el rol, ¿no? Para que tampoco se desperdicie y pues si va a quedar más días, seguramente habremos un llamado de que si lo que ya donaron, porque hemos dicho que víveres ya no se requiere. Pero si vemos que eso se va a prolongar, pues haríamos otro llamado al respecto, ¿no? Por lo pronto sería esto lo que se necesita. ¿Algo más que les quieras decir? No, nada más agradecer a ustedes, la prensa que ha estado muy pendiente de esto y que han servido como medio para convocar a la ciudadanía que se ha volcado a dar ayuda. Han sido días extenuantes, pero para bien en el sentido de recibir apoyo y organizar el apoyo y de estar ahí pendientes de los pacientes. Muchas gracias a todos. Gracias.